aspecto central del encuentro. Me presento, mi nombre, para los que no me conocen, Sabrina Cerveto, voy a moderar esta mesa. Este panel, perdón, llamado Políticas Públicas entre lo internacional y lo local, y vamos a contar con dos presentaciones de tres investigadoras e investigador. Vamos a comenzar con la presentación de Paola Dogliotti y Silvina Páez, La educación física en las políticas educativas, continuidades y rupturas entre la era progresista y el actual gobierno de corte conservador. Una muy breve presentación de las invitadas locales, en este caso. Paola Dogliotti es graduada en Educación Física y en Ciencias de la Educación por la Universidad de la República. Es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata. Es docente del ICEF, profesora adjunta tanto en ICEF como en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en régimen de dedicación total. Dirige el Grupo de Investigación Políticas Educativas, Cuerpo y Currículum en ambos servicios. E investiga sobre políticas educativas y curriculares contemporáneas y análisis discursivos historiográficos en torno a la educación del cuerpo y a la educación física. Y trabaja entonces en esta ponencia en colaboración con Silvina Páez, que es graduada en Educación Física por la Universidad de la República, magíster en Ciencias Humanas por la UDELAR, con opción en teorías y prácticas en educación, es docente del ICEF, asistente del Departamento en Educación Física y Prácticas Corporales e integra el grupo Políticas Educativas, Cuerpo y Currículum del ICEF y el grupo de Estudios en Políticas y Prácticas Educativas de la Facultad de Humanidades. Bien, vamos a hacer, como son dos presentaciones y no tres, vamos a ser un poquito más flexibles con el tiempo. Tal vez, no sé, bueno, disponer de un espacio de 30 minutos, ¿sí? En esos 30 minutos, cuando estén faltando 5, les va a aparecer, como estamos en la era de la tecnología, no les voy a pasar un papelito, sino les voy a mostrar el celular. Y bueno, cuando falte un minuto, también. No sé si me estoy olvidando de algo, creo que no, así que bueno, adelante. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias, un placer. Vamos a leer para ser más fieles con el tiempo de exposición. Este texto presenta una primera aproximación a las transformaciones producidas en el terreno de las políticas educativas en el campo de la educación física en Uruguay entre el año 2005 y el presente, poniendo especial énfasis en las continuidades y rupturas entre la era progresista y el actual gobierno de corte conservador. En un primer momento, realizamos un análisis de las principales políticas de educación física en el periodo comprendido entre 2005 y 2019 a cargo del gobierno del Frente Amplio, que desde la ciencia política ha sido definido como una era progresista con Garcés y Jaffé 2005. Para esto se presentan los principales cambios producidos a nivel cuantitativo y cualitativo en cada nivel educativo. Haremos foco en aspectos a nivel pedagógico, político-pedagógico, como puede ser el trabajo en territorio, los niveles de participación docente y la articulación intersectorial e interinstitucional. A nivel epistemológico, intentamos mostrar las principales disputas por los sentidos de la educación física y sus principales perspectivas analíticas. En la segunda parte, se abordan las principales continuidades, tensiones, contrastes entre la era progresista y el actual gobierno de corte conservador a partir de cuatro ejes analíticos. El achicamiento del gasto público, traducido en el campo de la educación física a través de reducción de horas docentes y cargos no efectivizados. La falta de diálogo y de participación docente en la tramitación de los nuevos cambios. Ciertas ambivalencias, tanto a partir de la introducción del enfoque de las competencias como de incipientes mecanismos de privatización. Y finalmente, aspectos, la agudización del enfoque socioemocional y su asociación con el área de la educación física. Aspectos, estos últimos, que relacionamos a un avance de perspectivas conservadoras al campo educativo. Partimos de la hipótesis de que hubo un movimiento fermental en primaria
que luego replicó en los demás subsistemas, o sea, secundaria, educación técnico-profesional, en el que la educación física adquiere singular relevancia a partir de la ley de obligatoriedad de la educación física escolar aprobada por la Cámara de Representantes en noviembre de 2007. Esta buscó generar un impacto y una fuerza desde los niveles de conducción de gobierno para la efectivización e implementación de la educación física en todas las escuelas públicas del país. Es importante decir que hasta ese momento no era obligatoria la educación física en Uruguay para las escuelas. Ahí un poco es la forma en que fue un crecimiento exponencial, la cobertura de escuelas. En el periodo entre 2005 y 2010 hubo un incremento de 157 a 975 profesores de educación física. De solo contar con 160 escuelas con educación física en 2005, se logró a finales de 2010 1.016 escuelas públicas con educación física. En 2015 además se contaba con un total de 36 nuevos directores coordinadores efectivos y 6 inspectores interinos de la disciplina que no existían hasta ese entonces. Este movimiento fermental iniciado en primaria tuvo sus efectos en los restantes subsistemas de la ANEP, aumento de horas para el área y cobertura, creación de cargos y estructuras de supervisión y de acompañamiento a la tarea docente y participación docente en el posicionamiento, procesamiento de esos cambios. Diversos autores tematizaron la obligatoriedad de la educación física escolar, Torrón y Ruege, Rodríguez Jiménez. Específicamente, en otro trabajo afirmábamos que en 2005 el cambio de signo político en el gobierno de la educación jugó un rol habilitador, ya que este reclamo histórico de que haya educación física en las escuelas logra articular en la trama discursiva de la política educativa de universalización dentro del conjunto de derechos de todos los niños y contra las políticas focalizadas de los 90. Esto da cuenta de las condiciones de posibilidad para ser enunciada como prioridad y como universalización de la educación física escolar. Hasta ese entonces no se hablaba de universalización de la educación física escolar, sino de otras formas, como por ejemplo llevar la educación física a todas las escuelas. Paradójicamente, las justificaciones para la universalización eran construidas desde argumentos focales. Las justificaciones construidas sobre la relevancia de la educación física en contexto de alta vulnerabilidad social dificultaron la construcción de un argumento universal que se separara de algo que es bastante conocido, la importancia de la intervención para disciplinar a los pobres, gobernar a la población y también trazar fronteras con las formaciones discursivas características de los años 90, centradas en la equidad, la focalización y la categorización de escuelas como de contexto sociocultural crítico. Sin embargo, decíamos que el aseguramiento por parte del Estado de un acceso público a la educación física entendemos que es igualmente relevante. Se configura una constelación en aquel entonces de sentidos que anuda en la relevancia social de una educación física para todos y en la revalorización del espacio escolar como espacio público. Un segundo hito a nivel de la enseñanza terciaria lo constituye el pasaje del Instituto Superior de Educación Física a la Universidad de la República en enero de 2006, con un incremento presupuestal muy importante de 50 millones de pesos a partir de 2015 y un vertiginoso crecimiento de la matrícula estudiantil, como el cuadro muestra. Se puede constatar que la matrícula se triplicó en términos absolutos en el global de todas las carreras y regiones del país. El mayor aumento se produjo a nivel de la licenciatura en Educación Física, que se cuadruplicó en Montevideo y Maldonado, llegando a 800 y 300 estudiantes respectivamente. En términos objetivos, estos hechos configuraron la mayor apuesta a la defensa de lo público y a la democratización de la educación superior en el campo de la educación física. Es recién en la era progresista donde se consigue superar en términos exponenciales la formación cuantitativa como cualitativa en términos de crecimiento académico de la formación pública universitaria respecto al sector privado. A nivel de formación técnico-profesional, en los últimos 10 años se ha dado una centralidad al desarrollo de nuevos programas educativos que incorporan la educación física, el deporte y la recreación como temática específica de formación. Para esto, en el marco de un trabajo interinstitucional que caracterizó al periodo, el Consejo de Educación Técnico-Profesional ha firmado convenios específicos con el ISEF para el diseño en forma conjunta de la Formación Profesional Básica FPB, que abarcó a marzo de 2015 a 1.990 alumnos del ciclo básico en una apuesta a la reinserción estudiantil.
Por otra, se diseñó en forma conjunta el Bachillerato Tecnológico en Deporte y Recreación, implementado en el año 2012 y que al año 2015 albergaba, entre los 3 años de estudio, a 6.000 estudiantes activos. A su vez, se crearon 2 carreras técnicas en el área, Tecnicatura en Recreación y Tecnicatura en Deportes Náuticos. La primera, el ICEF, participó activamente en su diseño. Los principales cambios en educación secundaria con relación a la ampliación del derecho a la educación física giran en torno al aumento de la carga horaria semanal obligatoria de educación física en el marco de un pasaje de una política curricular focalizada, implementada en la reforma educativa de los 90, que era el Plan 1996, dirigido exclusivamente a los liceos públicos contemplados en la reforma, a una política curricular universal, que es el, entendemos, es el Plan 2006, implementado en todos los liceos públicos y privados del país. Bien. Bueno, ahora yendo a un segundo eje analítico, el enfoque territorial y la creación de estructuras de cargos medios. También agradecer un poco la invitación al encuentro, que me parece importante, y bueno, darnos cabida desde la investigación que venimos sosteniendo con Silvina ya hace un par de años en profundizar más en lo que son las políticas educativas actuales y su articulación con el campo de la educación física. Bueno, respecto al enfoque territorial, justamente con la incorporación de las nuevas figuras educativas en el marco de los 3 subsistemas de la ANEP, de los 36 directores coordinadores del CEIP, 26 profesores articulares zonales, PAS en secundaria, y 12 referentes departamentales de educación física en el CTP, en la UTU, lo que es la formación técnico-profesional, como una cuestión novedosa. Entendemos que a partir de la experiencia desarrollada, sobre todo en el primer lugar, fue la primera que incorporó los coordinadores en primaria, es que cobran forma las figuras en secundaria y educación técnica. Estos nuevos cargos presentaron cierta potencialidad para romper con la dinámica instituida al interior de la estructura institucional. Por ejemplo, en primaria forman parte de su tarea aspectos administrativos, organizativos, pedagógico-didácticos y comunitarios. Nos merece especial atención esta última dimensión que instala una lógica territorial con relación a las actividades de educación física, específicamente por el desarrollo de un perfil comunitario de la tarea. Se explicita la necesidad de romper con una lógica exclusivamente intraescolar y establecer redes con otros centros y actores de la zona, entre ellos las familias, en un trabajo coordinado con el maestro comunitario. Estos cambios no se realizaron sin disputas en el marco de un proceso de tensión entre lo instituido e instituyente en el caso de primaria y de discusiones por lo que se pretendía para el rol, se optó por incorporar la palabra director, director coordinador, como una cierta regresión a la tradición de las estructuras de CEIP, neutralizando en cierta medida la potencia instituyente del nuevo rol de coordinador que se había plasmado desde el 2009, cuando en 2014 se realiza efectivamente el primer llamado a efectividad. Bueno, un tercer eje, la participación, a partir de Bentancur y Mancebo, que explican las políticas educativas bajo el gobierno del Frente Amplio en el primer quinquenio, asumieron un carácter gradual e inclusivo de manera de propiciar el compromiso de actores al ámbito educativo. El logro de un alto nivel de participación docente constituyó uno de los nortes a seguir. En palabras textuales, dicen los autores, los déficits de calidad y equidad ocuparon un lugar destacado en la agenda del nuevo gobierno educativo, que también se manifestó profundamente preocupado por la cuestión docente y la conflictividad estudiantil. El buen relacionamiento con estos dos actores se constituyó en un norte permanente en la gestión de las políticas educativas en el periodo 2005-2010, buscando una nítida diferenciación de la tónica racionalista y top-down de la reforma educativa que había liderado Germán Rama una década atrás. Sin embargo, la referencia a transiciones graduales en oposición a la vertiginosidad de los cambios en la reforma de la educación tuvo un efecto paradójico de escasa visibilidad pública sobre las transformaciones del quinquenio. Por ejemplo, en primaria y en este contexto, se constituye progresivamente un grupo reunido en ADEMU que tendrá un papel destacado por diferentes autoridades en el proceso de institucionalización de la educación física. En palabras de Páez,
comillas, la obligatoriedad de la educación física en las escuelas es construida discursivamente como una decisión del gobierno a través del poder ejecutivo y al mismo tiempo como un reclamo y un movimiento colectivo desde abajo a partir de un proceso que se daba en primaria y en algunos gremios docentes. Bueno, ahora yendo al cuarto aspecto de esta primera parte de la era progresista, la articulación interinstitucional e intersectorial. Con la creación del MIDES entre 2006 y 2019, hubo un desarrollo importante de políticas socioeducativas y la educación física ocupó un lugar importante dentro de ellas. Entre los principales programas de inclusión educativa desarrollados se encuentran tránsito educativo entre primaria y secundaria, llevado adelante campamentos, jornadas de integración en los meses de verano en la órbita del CODICEM, programa maestros comunitarios en primaria, donde el profesor de educación física trabaja en forma coordinada realizando talleres, programa aulas comunitarias de secundaria, programa de formación profesional básica en deportes y bachillerato tecnológico en deportes y recreación de la UTU y campamentos educativos en la órbita del CODICEN, solo por nombrar los más relevantes, y donde la educación física tiene ahí juega un rol. La coordinación técnica de Infamilia en primaria para la universalización de la educación física en ese sistema articuló su trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Turismo y Deporte y el Ministerio de Salud Pública, entre los más relevantes. Se identifica al MIDES como un articulador importante que implicaba, según los entrevistados, modificaciones a las lógicas instaladas y enmohecidas al interior de la institución. Esta coordinación interinstitucional, aunque en vínculo con el MIDES, no se estancaba en la lógica de la intervención focalizada sobre algunas poblaciones y articulaba el trabajo del profesor de educación física con el del maestro comunitario. Si bien es importante destacar que esta tensión focalizada universal no es que la era progresista la logró resolver completamente, sino que continuamente esta tensión está presente en los documentos de época. El Consejo de Educación Técnico Profesional, por ejemplo, siguiendo con la dimensión interinstitucional, ha sido una pronta importante de este subsistema. Ahí hay una gran variedad y flexibilidad en el diseño de nuevos programas que apuntan a garantizar el derecho a la educación. Este proceso fue liderado sobre todo por el área de planeamiento educativo de este desconcentrado en coordinación para el caso específico de la educación física, el deporte y la recreación con la Coordinación Nacional de Cultura Física y Recreación creada también en ese periodo. En este marco, este consejo ha sido el principal agente por parte de la ANEP en el diseño e implementación, por ejemplo, del programa Gol al Futuro, creado en 2009 en el ámbito de Presidencia de la República, con un diseño interinstitucional que apunta a fortalecer las trayectorias educativas de los jóvenes que practican fútbol de forma federada y allí también articulado con el ISEF, donde ha participado algunos años en un rol técnico. En el nivel de la educación terciaria también se produjeron en la UTU intensas articulaciones interinstitucionales en el marco de la contribución a la construcción de un sistema nacional de educación pública en el marco de la ley 2008-18437. Esto se materializó, por ejemplo, acá no era lo de la UTU, la UTU tiene algunos convenios con el ISEF que lo vamos a retomar después, pero acá específicamente lo que traíamos era más que nada el papel de la Comisión Mixta NEP-UDELAR, ¿no? Que se creó en el marco de la ley, donde hubo un trabajo a nivel del ISEF en la creación e instrumentación del programa conjunto de la Licenciatura en Educación Física, Opción Prácticas Educativas, en articulación con el Consejo de Formación en Educación. Una muestra más de la importancia que adquirió la educación física, el deporte y la recreación como bien público y de la relevancia que adquirió la interinstitucionalidad e interseccionalidad de las políticas educativas en el periodo progresista fue la creación también en el marco de la Ley de Educación de 2008 de la Comisión para la Promoción y Jerarquización de la Educación Física, el Deporte y la Recreación. Se elaboró en ese marco en el año 2012 un documento titulado Propuestas de Lineamientos del Campo para Asesorar a la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública. Este documento, si bien varias de sus propuestas no pudieron efectivizarse en la era progresista, como por ejemplo la efectivización de los cargos de coordinadores
Bueno, igual la numeración de las propuestas y el documento da cuenta de un trabajo colectivo, de acuerdos a nivel de todos los subsistemas de la ANEP, de una jerarquización de la disciplina al interior del sistema educativo y el sentido de una organización que se había logrado instaurar en el marco de la política pública, lo que permitía entender a la educación física como un derecho y un bien público. Bueno, seguimos al... Pues ya me había entendido la segunda parte. Seguimos ahora con el quinto, la quinta variable ahí que indica que habíamos la conceptualización de la educación física a un nivel más epistemológico. Es muy difícil esto profundizar en una cuestión tan amplia de tantos años, tantos subsistemas, pero bueno, hacemos algunas cuestiones ahí para trabajar. Desde los discursos oficiales en torno al proyecto de ley de obligatoriedad de la educación física escolar, se conjugan sentidos que pueden conceptualizarse, siguiendo a Rodríguez Jiménez 2013, como neohigienistas. Estos fundamentos del proyecto de ley se relacionan con varias acciones llevadas adelante por el gobierno pasado, la ley que prohíbe fumar en espacios públicos cerrados y el programa Knockout a las drogas de Presidencia de la República. Estos programas reúnen la capacidad de regulación individual de los cuerpos con acciones dirigidas a la población en su conjunto. Tanto en la exposición de motivos que fundamenta la ley de obligatoriedad de la enseñanza de educación física, como las argumentaciones parlamentarias sobre el tema en la Cámara de Representantes, años 2007 y 2006, la educación física en la escuela se legitima por evidencias del sentido común que ponen foco en la salud, aunque en algunos pasajes se afirma su integración a lo educativo y particularmente a la escuela pública. Aquí lo novedoso no es el vínculo entre pedagogía y educación física, sino la relevancia del acceso como una porción de la cultura y como bien público. En lo analizado en Rueger y otros, para el área de la educación, el área de conocimiento corporal dentro del programa de educación inicial y primaria de 2008, se incluye la cultura corporal como objeto teórico y fenoménico de la educación física, noción proveniente desde el campo de las ciencias sociales. Sin embargo, esta ruptura no se da sin contradicciones al interior del documento. Se incorporan, por ejemplo, contenidos novedosos como la expresión corporal, que incluye la danza, la expresión corporal y el circo, las actividades acuáticas, y se sustituye el deporte por jugar al deporte. Se promueven encuentros interescolares, evitando las competencias deportivas escolares y la búsqueda de talentos. A partir de analizar en otros trabajos, como de Liotti y Seré 2019, de Rigol 2018, es importante destacar ciertos eclecticismos que presenta el programa, tratando en forma similar conceptos como cultura física, corporeidad y cultura corporal movimiento, el primero de matriz positivista, el segundo proveniente de la fenomenología y el último con cierta afectación del marxismo. Sin embargo, se destaca la presencia de un desplazamiento discursivo que da cuenta de una inflexión de la naturaleza a la cultura, de las ciencias naturales a las ciencias sociales, de la cultura física a la cultura corporal. Evidentemente, el desplazamiento no supone una supresión del componente biológico, físico, específico y estructurante de la tradición de la disciplina. Sin embargo, las ciencias sociales y las humanidades parecen permear en el campo, introduciendo nuevos elementos para articular un componente pedagógico con uno corporal. En educación secundaria, los nuevos programas de educación física confeccionados para el Plan Unificado de Reformulación 2006, vigentes en la actualidad, no presentan un cambio en los modos de entender la disciplina. Según Dogliotti 2010, el enfoque que prima de un modo similar a los planes 1996 y 2003 continúa siendo el informado por las ciencias biológicas y médicas con un fuerte acento en un cuerpo orgánico y presentan una educación física para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida. A diferencia del programa de educación física en el nivel primario, en secundaria la matriz epistémica es únicamente la ciencia positiva, acompañada de los conceptos provenientes de las ciencias biológicas como actividad física, rendimiento motor, capacidades físicas, desarrollo corporal, capacidades condicionales y coordinativas. En educación técnica, a modo de ejemplo, la presencia de autores provenientes del campo de las ciencias sociales y humanas en la conceptualización del deporte para el caso de la formación profesional básica en deporte son una novedad. En este sentido, se podría conjeturar como hipótesis primaria que los convenios que firmó este subsistema con ISEF habilitaron esta incorporación y permitieron una mayor articulación entre el campo profesional y el académico. Esta segunda parte son algunos asuntos que estamos empezando a pensar dentro del grupo de investigación, en un subgrupo. Y básicamente
definimos en parte algunos asuntos como contramarchas y otros como ambigüedades entre un periodo y otro, ¿no? O un periodo y estos dos años del nuevo gobierno. Entonces, lo que vamos a pensar un poco más es los impactos de los cambios más generales de la política educativa actual en el campo de la educación física particularmente. Como punto de partida para esto nos preguntábamos, ¿se debilita o no el carácter público de la educación para el área de la educación física en el marco del giro del nuevo gobierno? ¿Hay señas del nuevo proyecto que caracterizamos como conservador para la educación física específicamente? A partir de la metáfora de Real de Azúa, el impulso y su freno, analizamos los principales retrocesos como freno al impulso instaurado en la era progresista. En primer lugar, destacamos una serie de recortes presupuestales en el periodo 2020-2021. 53 escuelas y jardines creados sin profesor de educación física, el recorte de 314 horas en educación media y de 1.700 horas de profesor auxiliar en técnico profesional que acompaña grupos de bachillerato de deporte y recreación. Afirmamos que en el caso de la educación primaria, lo que sucede acá es que se desconoce todo el proceso vivido a partir de la apuesta de la universalización de la educación física que un poco analizábamos antes. Si la concesión de este derecho se entrelaza a las actividades del mercado y al papel de la familia, siguiendo a Spin Andersen, el Estado se debilita en términos de protección y de ciudadanía social. La obligatoriedad de la educación física para todas las escuelas públicas suponía una apuesta importante en la desmercantilización de los derechos de ciudadanía. Además, se establece, a partir de una serie de entrevistas realizadas el año pasado, una forma de gobierno de la educación fuertemente centralizada en las autoridades políticas, sin comunicación fluida hacia los cargos medios en alguno de los subsistemas. Incluso en lo que respecta a las consultas a los cargos técnicos respecto a las nuevas transformaciones curriculares. Bobbio describe, Norberto Bobbio, como paradoja tecnocrática algunos asuntos por los que las democracias caminan en sentido contrario a procesos democratizadores. Señala que la acentuada especialización y burocratización de la toma de decisiones contribuye a la producción de una ciudadanía heterodirigida. Afirmamos que es necesario que las políticas educativas recuperen la voz de los docentes en sus múltiples lugares ocupados en la administración, solo de esta manera se pueden pensar políticas públicas en educación con sentido democratizante. En definitiva, desde la perspectiva de Dardot y Laval, lo que está en disputa es el carácter público de la educación pública y el rol del Estado en la construcción de lo común. Respecto a estos asuntos, ambigüedades entre un periodo y otro, contramarchas entre izquierda y derecha, los aspectos que la izquierda no logró consolidar, afirmamos que esos aspectos se tornaron un boomerang para los actores que venían sosteniendo el área, los tres subsistemas, y fue terreno fértil para una serie de acciones de cariz conservador en el nuevo gobierno de la educación interesado por el achicamiento del gasto público. Nos referimos a cierto desarme de la estructura del área en los diferentes subsistemas. Por ejemplo, no efectivizando cargos al detener llamados previstos a la estructura y quitando principalmente cargos de referentes territoriales. En la educación técnico-profesional, por ejemplo, un informante nos decía el referente territorial es clave, es el contacto con el territorio. Nosotros estamos perdiendo contacto con un montón de lugares a los cuales tenemos muchos cursos y propuestas y no tenemos nadie que esté orientando estas cuestiones. Constatamos a partir de entrevistas que muchas veces las vicisitudes de los actores, su modo de relacionamiento y conflictos interpersonales trascienden muchas veces el proyecto político de izquierda y de derecha. Un poquito pensando también en cómo el nuevo contexto conservador en educación y neoliberal afecta, recuperamos los aportes de Sorondo a partir de Dardot y Laval, y algunas relaciones entre neoliberalismo y educación. Estos autores parten de la racionalidad gubernamental para profundizar el trabajo de Foucault en lo referente a las técnicas de subjetivación. Principalmente el foco está en la noción de sujeto-empresa o empresa de sí, que impregna diferentes ámbitos de la cotidianidad. En esta línea, en lo educativo, se impone un lenguaje gerencial
y se asiste a procesos de endoprivatización, BOL y UDEL. A partir de aquí, una de las funciones principales de la escuela se forma en torno a la idea de formación de capital humano. En esta línea, la autora señala que la educación se concibe cada vez más como un proceso individualizado centrado en el aprendizaje y en las competencias. Por otro lado, veíamos que hay un documento que lo vamos a firmar como bisagra entre un periodo y otro, que es el marco curricular de referencia nacional. La centralidad otorgada al enfoque por competencias se hizo especialmente visible a partir de ese documento, aprobado en 2017, o sea, en un gobierno de la era progresista, y entendemos que fue bisagra entre una administración y otra. Es un documento que organiza los aprendizajes de una perspectiva sistémica, con trayectos y tramos por perfil y perfiles de egreso, y se explicita que busca ser un marco referencial que colabore, pero sin embargo, o sea, paradójicamente, se explicita que busca ser un marco referencial que colabore en la generación de condiciones para la protección de las trayectorias de los sujetos. O sea, con foco en el aprendizaje y en las competencias, igualmente y paradójicamente, presenta este foco las trayectorias de los sujetos y al mismo tiempo refiere a la idea de lo común como aquello inexpropiable de los sujetos y que la educación debe asegurar. Común, dice el documento, antes que un fin alcanzar, es un punto de partida, un principio orientador de todas las acciones. Pero para que este principio esté activo, es preciso desatar espacios institucionales donde dar trámite a lo común, a lo inexpropiable, a lo que no se le puede expropiar a ningún sujeto. Por un lado, este enfoque otorga el lugar central al aprendizaje y las competencias y podría analizarse, según Saviani, como un vaciamiento de contenido en las aulas o un despliegue de una discursividad de la didáctica psicologizada según Bordoli. Sin embargo, al definir las competencias en términos de competencias culturalmente densas, podemos observar cierto foco en la jerarquización y secuenciación de contenidos. Afirmamos que se produce un breve corrimiento de la perspectiva más tecnicista del enfoque basado en competencias y en el documento específicamente se explicita. El marco curricular de referencia nacional rechaza las concepciones tecnócratas, hegemónicas o fetichistas del término competencia. Este es un poco algún recorte de cuando aparece algo así como la educación física o el cuerpo está como objeto en esos perfiles de egreso y tramos. Y lo que veíamos ahí es que se reconocen grandes áreas, deporte, prácticas corporales, actividades recreativas. El marco curricular jerarquiza y liga el objeto de la educación física al cuerpo, a la vida activa y saludable, pero al mismo tiempo ubica prácticas corporales en relación a lo cultural y a su poder transformador, crítico, reflexivo, inclusivo. Entonces señalamos cierto eclecticismo. Además, aparecen distintas formas de nombrar el objeto de la educación física, lo corporal, lo físico, habilidades motoras. Sostenemos que este documento de política educativa del periodo progresista se constituye en un documento bisagra con el actual periodo. En cierta medida sentó bases en torno al trabajo por competencias, aunque en un reiterado intento de correrse de las lógicas más tecnocráticas. Por último, el enfoque centrado en el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales, estamos en un subgrupo intentando caracterizarlo y viendo qué impactos de esto puede estar jugando para el campo específicamente de la educación física. Partíamos de la idea de que, bueno, es un movimiento de cariz internacional, a partir de ciertas directrices de organismos como el BID, la UNESCO, diversas fundaciones con carácter también internacional y privado, como Fundación Botín, organizaciones de la sociedad civil como Gurises Unidos, Reaching You. Se promueve el desarrollo de estas habilidades en las políticas educativas domésticas, así como, y esto es muy importante, la medición y el monitoreo de los resultados. Entendemos interesante recuperar los aportes de Arguindegui al respecto de las interrogaciones sobre los márgenes de soberanía de los estados nacionales en la configuración de sus políticas públicas en un escenario globalizado en el que los organismos internacionales, a través de estas medidas de recomendación y regulación a los estados, cobran relevancia. En esos términos, la educación en emociones se trataría de que de una serie de actitudes a promover, conductas a regular, impulsos a ser encauzados, concentro en el individuo. Desde una perspectiva de sesgo funcionalista, estas habilidades individuales son las que permitirían que las sociedades contemporáneas prosperen y serían las nuevas predictoras del éxito educativo.
A partir de Martínez, 2021, afirmamos que un proyecto insignia del periodo actual de gobierno son los centros María Espínola, que hacen sinergia con la lógica de la gestión empresarial. Esos centros María Espínola, en lo que tiene que ver con el área de la educación física, la mencionan en términos de recreación y deporte, dentro de los aspectos centrales que apuntan a los que apunta la propuesta pedagógica y ubica el área como un instrumento, lo que se articula directamente o discursivamente con las bases tecnicistas y gerenciales de la propuesta en general. Además, ese instrumento que es el deporte y la recreación está al servicio fundamentalmente de aspectos sociales, emocionales y físicos. Lo analizado va en la línea del nuevo gobierno en términos de desarrollo de habilidades sociales y emocionales, sobre todo en poblaciones focalizadas en los sectores de pobreza. Así lo explicita el documento del INED, Aristas 2021, que dice, en los contextos bajos no solo es mayor el porcentaje de niños con menores desempeños, sino también en menores habilidades de relacionarse con otros y con menores niveles de autocontrol y regulación emocional. Observamos cierta construcción de sentido en torno a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, a partir de la que su lugar estructural dependería en parte importante del desarrollo de potencialidades individuales. En este sentido, las habilidades sociales y emocionales que se desarrollan individualmente serían un factor relevante en la correlación con resultados educativos y trayectorias de vida. Sostenemos que el resultado de esta operación es la responsabilización individual de los sujetos en desventaja social sobre los resultados educativos. Si la articulación entre educación física y educación emocional que se muestra en el documento de los centros María Espínola se reduce a forjar este individuo positivo, feliz, autosuficiente, empático, pero a la vez controlado, autorregulado, se borra nuevamente el componente de transmisión cultural que veíamos que en parte se intentó recuperar, central para lo educativo y reducida a disminuir los niveles de violencia, la educación física se vaciaría de sentido. Bien, las consideraciones finales. Bueno, ¿pasamos? Rapidito. ¿Sí estamos? ¿Cuánto estamos? ¿Está? Entonces las leo ahí un poco. Los aspectos clave analizados en la era progresista, por un lado, el fortalecimiento de lo público y el derecho a la práctica de educación física. Ahí en distintos elementos, primaria, educación técnica y universidad, como los lugares de mayor cambios cualitativos y cuantitativos, tanto a nivel de cobertura, aumento de programas y matrícula en esos tres subsistemas, horas semanales en el ciclo básico, como en la calidad de los servicios, aumento de programas que ofrecen formación en el campo de la educación física, FPB, educación media básica y bachillerato en deportes, programa conjunto del ARCFE en Rivera. Después, cuatro aspectos clave a destacar en las transformaciones a nivel político-pedagógico. Por un lado, la educación física ocupó un papel clave en los programas de inclusión educativa, donde se entendía a esta con un papel clave en la inclusión de los sujetos en la cultura. Por otro lado, en segundo lugar, la educación física mostró gran potencialidad para la revalorización del trabajo en territorio, creación de cargos en la estructura funcional de la educación física de los tres subsistemas de la ANEP. Bueno, se me cae el coso. Pásamelo. Bien, gracias. Después, la educación física lideró transformaciones en los diversos niveles del sistema educativo desde un trabajo intersectorial e interinstitucional y fue reconocida a partir de la Ley de Educación 2008 como una de las áreas transversales con la creación de la Comisión para la Promoción y Jerarquización de la Educación Física, el Deporte y la Recreación. En cuarto lugar, se promovieron procesos de participación docente para llevar adelante las principales transformaciones señaladas, ubicando a los docentes en un lugar relevante en la toma de decisiones y en los cambios gradualistas y de abajo hacia arriba, según Bentancor y Mancebo, con los que se estableció la política educativa. Esto se percibió fundamentalmente en la elaboración de programas de los diversos subsistemas y la articulación entre el campo académico y profesional para su armado. A nivel de las transformaciones epistemológicas, se visualizaron con mayor énfasis en las confecciones de los programas donde el ICEF tuvo algún tipo y nivel de participación, por ejemplo, en el caso de primaria y de la formación profesional. No así en los programas en el programa 2008 del CES, ni en la discusión parlamentaria, ni en la ley de obligatoriedad de la educación física, que son sus visos más tradicionalistas.
Si bien en un análisis más fino se muestran discursos heterogéneos con visos de eclecticismo y de yuxtaposición de percepciones disímiles y hasta contrapuestas, estas transformaciones visualizadas fundamentalmente en los programas fueron fruto de disputas entre diversos actores del campo político, pedagógico y académico, que a partir de determinados consensos lograron materializarse en el currículum prescripto. Por otra parte, algunas experiencias de sistematización de las prácticas de educación física en el segundo gobierno progresista a nivel de primaria, como las cartillas, que eran materiales didácticos dirigidos a docentes en diversas áreas novedosas del currículum, las jornadas docentes de producción de saberes en la escuela, videos de sistematización de experiencias, revistas con producciones de los docentes, muestran una preocupación por la reflexión sobre las prácticas y ubican a los y las docentes en otra posición respecto al saber de la educación física y en una mayor autonomía en la toma de decisiones. Finalmente, otro aspecto a destacar es el de una nueva lógica de introducir los cambios curriculares, como fue el caso de la incorporación de prácticas circenses en el programa escolar. Se dio como efecto de su incorporación anterior en las prácticas cotidianas de los patios escolares y no viceversa. Esto refuerza la idea de una lógica de transformación de abajo hacia arriba, en palabras de Mancebo y Bentancur. Respecto a las continuidades y rupturas entre el periodo progresista y conservador, se podría decir que las rupturas se centran más en aspectos de índole político, de defensa y ampliación de lo público en el área, mayor participación de los docentes en las decisiones y en la gestión de la política educativa, ampliación y desarrollo de una política intersectorial y territorial, articulación entre diversas áreas del Estado y de organismos de coordinación transversal en el área. Todas estas dimensiones fueron soslayadas o minimizadas en el contexto de un proyecto educativo conservador actual. Nos referimos al recortar el gasto público y eliminar algunos roles con énfasis en lo territorial que propician formas de privatización junto a la centralidad otorgada a la gestión eficiente e inconsulta hacia los actores que trabajan cotidianamente en las instituciones, a fundamentar la educación física desde la centralidad de las habilidades socioemocionales y con un sentido instrumental, y a la agudización del discurso de las competencias como modo de programar, desarrollar y evaluar la educación. Las mayores continuidades se ubicaron en aspectos de índole epistemológico y de conceptualización del campo de la educación física. Si bien hubo ciertos avances en la era progresista, no fueron suficientes. Si bien se presentaron indicios de mayor articulación entre el campo académico y profesional de educación física en la era progresista, principalmente en primaria y UTU, la articulación entre ambas esferas es una deuda pendiente. Las disputas de sentido en torno al deporte, la educación física, en los múltiples documentos de política educativa analizados, fueron una constante en la era progresista, sumado al carácter ecléctico y contradictorio de perspectivas. Si bien no se podría exigir el mismo grado de coherencia teórica a las políticas y programas de educación física en el sistema educativo que a la producción académica en la universidad. ¿Qué me decís? Afirmamos que los tránsitos entre estos ámbitos deberían profundizarse. Muchas gracias. Vamos a pasar a la última, entonces, a la última presentación de Marcelo Melo. Marcelo es graduado en Educación Física por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es doctor en Servicio Social también por la misma universidad. Es docente de esta universidad. Trabaja en las tres funciones universitarias, en las áreas de las políticas públicas de la educación, el ocio, el deporte, la política educacional y la teoría social y el deporte. Y dirige un grupo de investigación, corregime Marcelo si lo digo mal, de un grupo, perdón, de pesquisa colectivo de estudios de políticas de deporte, ocio y educación física. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias Marcelo por estar acá y bueno, adelante. Bom, eu sei que nesse congresso não temos grandes expectativas de la gente que habla em pé, né? A experiência não foi positiva, mas vamos tentar.
Muchas gracias a todos y todas y todas, es un honor increíble. Agradezco toda la equipe de UICEF, especialmente a Bruno Lieber, mis parceros y hermanos no solo de trabajo, sino del conjunto de la vida. Ya tengo, soy editor de la revista, entonces agradezco a Raumar, Cecilia, mis evaluadores ahí que tanto Eduardo, no solo de UICEF, mas casi su segunda casa. Entonces, no solo evaluador, como autor también de la de textos, y siempre una, dos, tres veces por año, mando un correo invitando profesores, alumnos, profesoras, alumnos de UICEF para tener trabajo en la revista Arquivos y Movimiento de FRJ. Las puertas siguen abiertas siempre. ¿Ah? Bueno, primero tenemos que entender por qué consideramos un problema o avance conservador. No es una cuestión autorreferente, necesitamos profundizar el sentido, porque para una parte de la sociedad consigue una cosa positiva, nuestra no es un problema. Y mismo con las victorias electorales en Chile y Colombia, no hay como no decir que hay un avance de la derecha y en algunos casos de la extrema derecha. Esperamos vencer no día 30, pero tenemos la certeza que 40, 45% de la gente de Brasil apoya ese proyecto. Mismo que ganemos para salud, para vida, tenemos que ganar no día 30, no, na segunda vuelta. No hay como ignorar el fato de que 30, 40, 45, 43% de la gente de Brasil apoya ese proyecto. La victoria de Boric en Chile o de Petro en Colombia no fueron también victoria tranquila, y contra, acho que en el caso de los dos, contra proyectos abiertamente extrema derecha. Acho que en Chile eran casi un fascista, como es Bolsonaro. Entonces hay que considerar, ¿por qué es un problema? Mismo con las victorias, ahí hay una duda de si realmente, porque cuando que ganemos 30, pero que ganemos que, siguiendo 45%, hay que pensar. Claro, mil veces que ganemos, pero no significa que está tranquilo. No hay como no considerar que parte considerable de nuestro continente tem se acercado del proyecto de la extrema derecha. Y pensé en 30%, o no más, o no menos, mas hay que pensar con terribles consecuencias y riesgos reales de retrocesos. Cuando escuchaba Paola y Silvina, pensei, tem uma coisa boa e uma coisa mala. O que, que tem de bom? Bom, estão pensando o que nós outros estão em primeira parte do que nós outros estamos em na quinta, sexta parte. Então, ainda há como lutar. É como se privatização. O que hoje é um processo em curso em Brasil, acá está em primeira ou segunda etapa. Bom, é o que há como lutar. No que no habemos más, pero es más difícil con un proceso en consolidación do que un proceso que empieza sus primeros pasos. Entonces fue que pensé. Primero porque el avance conservador está directamente asociado al incremento de la explotación en nivel general, no solamente del ingreso, sino también de la precarización de las políticas sociales estatales. Y hay ejemplos acá de la educación física. Mas também, ou seja, considero o chamado conservadorismo como um projeto de sociedade, e não é só um discurso, é um projeto de sociedade com implicações concretas na vida cotidiana. Pode chamar de um projeto antipopular. E por quê? Em Brasil já estamos trabalhando na categoria do ultra-neoliberalismo. Ah, tá, graças. Do ultra-neoliberalismo, no sentido que, mesmo as mínimas concessões das políticas liberais de Tati, agora, em si, governo Bolsonaro gana na segunda volta com o nosso Congresso, então isso significa o corte general de pressupostos, um projeto de destruição de SUS, imagino que escutaram o Heitor ou Priscila em alguma de nosso sistema de saúde público, com muitos problemas subfinanciamento, pero ainda existente. Então, essa profundização de um projeto societário que radicaliza os elementos lá de meados dos 80, início dos 90, que não deixa saudades.
que no extraño ningún argentino del gobierno de Menem o cosas de ese, que volvió con Macri la segunda, un Menem 2.0, Menem del siglo XXI. Entonces, a gente va, incluso la existencia de la expresión que es recurrente de la democracia liberal o democracia de mercado, para indicar gobiernos como Menem o gobiernos como, no Bolsonaro, que es un abiertamente fascista, pero otros gobiernos, Temer, por ejemplo, en Brasil. Y ahí hay que cuestionar ese concepto. ¿O qué es una democracia liberal? ¿O fetiche liberal acerca de una libertad? Uma libertad jamás praticada, nem mesmo em seus países centrais, ressurge com muito mais ênfase, muito mais força, quando pensamos estes supostos exemplos de democracia liberais em sua relação com os povos periféricos. Por exemplo, Togliatti, quase cerca de Paola, não, que é o fundador do PCI italiano, é o herdeiro, inicialmente, quem cuidou das primeiras versões do caderno do cárcere de Gramsci, colega de Gramsci em Partido Comunista Italiano, pergunta, mas quando, em que medida foram aplicadas aos povos coloniais os princípios liberais no quais se dizem fundados os estados ingleses, o francês e o estadunidense do século XIX? Creio um modelo liberal perfeito. Quando... Preguntemos aos afro-americanos, preguntemos a nossos irmãos em nosso continente, ou mesmo em Índia, Egito, quanto da democracia liberal. E não estou falando de 1800, não. Ano que Nico nasceu em Argélia. Ou seja, ao longo de anos 50, 50, 58, 59, saíram, foram expulsos de Argélia, um pouco depois, 61, 62, 62, com práticas terríveis do exército francês. Então, o projeto conservador tem a expectativa não só de parar o tempo, me recordo de Alceu Valença, um cantante, você quer parar o tempo, mas o tempo não tem parada. Em alguns casos, devolver o tempo. E como outro cantante brasileiro, Cazuza, nos ensina, o tempo não para. Então, esse desafio do projeto conservador de um certo passado idealizado. Me recordo outro cantante brasileiro, Belchior, fala, o passado é uma roupa que não me serve mais. Então, uma canção chamada Viejas Roupas Coloridas. É isso? Me ajudem. O Belchior andou muitos tempos acá por Uruguai. Tem um projeto de tradução de suas próprias canções. Vamos. É comum entre os conservadores a relevância, a importância dada à religião, e mais que a religião, a valorização das instâncias intermédias entre estados e indivíduos. Uma ênfase general da família. La família, a importância da família, la aldeia ou la corporação como uma instância em geral. Tem um escritor brasileiro, Nelson Rodrigues, falava, não é? Que o moralismo é o último refúgio de los canalhas. Então, um escritor de teatrólogo brasileiro, muito conservador politicamente, pero com obras muito provocativos. Então, não sei se é muito conhecido aqui em Uruguai, Nelson Rodrigues, mas não, né? A película baseada, Os Sete Gatinhos, Bonitinha Mas Ordinária, não fez tanto sucesso aqui. Bom, vamos. Também, né, entre os conservadores, há um apreço à hierarquia. Como em Brasil temos, manda quem pode, aí que obedecer quem tem juízo. Não sei se acá tem algo similar. Então, como um prêmio à obediência, um prêmio. Aversão ao igualitarismo de qualquer natureza, mesmo as políticas que melhorem
un poco la vida de los más pobres, todos los programas de renda mínima en Brasil son atacados por la extrema derecha. Los pobres que indolentes que necesitan del Estado, que necesitan de esas cosas. Y también el aspecto de desorganización social visto como consecuencia de los cambios vividos por la sociedad. O sea, el pasado era mejor, en el pasado la gente obedecía a su papá, a su mamá. El pasado también era de mucha violencia contra los niños. Mi papá, hay una cosa en Brasil que una énfasis de un pasado glorioso que nunca existió. Entonces, en el pasado todos los hijos obedecían a su padre. Sí, un ejemplo de violencia infantil abierta. Cuando en diversos campos. Bueno, cuando pensamos, entonces, puede pasar, si no te va a pasar. En general, en el plano político, conservadores y reaccionarios históricamente se mantuvieron en el campo de la derecha, en grande parte de las formaciones sociales, resistindo a cambios estructurales que levassem, por un lado, a perda de poder económico y político. Veja, ¿cómo se produjo la riqueza en nuestros países? Como dice mi amigo Marcelo, los bisnetos de senores de escravos. Esa no es una riqueza aceptable. Tiene sangre de esclavitud en esa riqueza, entonces hay que perderla. Tiene sangre porque a custa de muerte de muchos seres humanos, entonces no es aceptable. En general, reformistas, socialistas, comunistas que se colocaron en frente comunes en defensa de la democracia política e ou algún proyecto civilizatorio de la modernidad, están en el campo de la izquierda. Pronto. Cuando vamos a pensar expresamente en la extrema derecha, claro, en general, asociado al proyecto nazifascista, pero hay que pensar si cualquier proyecto que tenga esclavos no está en la extrema derecha. Entonces, Domenico Losurdo mencionó, el proyecto de Hitler era tratar todos los pueblos de Alemania hasta la Unión Soviética como sus esclavos, como los franceses e ingleses hacían en Egipto, en África. Si ellos pueden hacer eso en Egipto, en África, ¿por qué no puedo hacer con poloneses, búlgaros, croatas, afins? Un proyecto de escravidão dentro de Europa, en ese sentido. Bueno, entonces, ¿cuáles son los traços? Seja un nacionalismo, veja, como los apoyadores de Bolsonaro apresentan, así, con la bandera de Brasil. Para nosotros, que no es mi caso, mas para mucha gente, no consigo usar la camisa de la selección brasileira, tengo miedo de ser confundido con un apoyador de Bolsonaro. Le llamamos de Bolsominion, por causa de los Minions, es un apelido. ¿Vocês sabiam de quando conheciam esse apelido? Então, vocês são os Bolsominions. Nenhuma pessoa, isso produziu na gente um Oxeriza a verde amarillo. Esses dias eu me dei conta, estava com um short verde, uma camisa amarilla, falei, pronto, cambiei-me Bolsominion. Então, assim, até um cuidado nesse sentido. Bom, vai, vamos lá. Pode passar. Vamos chegar na educação, a gente não termina. Vamos. Pode. Vai. Depois a gente não vai. Vai. Tanto que os setores modernos da burguesia em diversos países, isso não é uma coisa só de Brasil, não é isso uma coisa... Acá na eleição de La Caixa teve uma carta firmada por um ex-torturador, não foi? Quase uma ameaça anônima, se não me engano, durante as eleições, que... Era importante aquele projeto, não me recordo o candidato, o terceiro candidato que não foi da Frente Ampla, nem La Caixa Pol, é outro que era da extrema direita, como se chama? O quarto, o terceiro, como? Maine. Então, o que seria impensável em outro momento, não só se apresentar, mas também charlar aquelas coisas em público. Tanto que agora, os setores modernos da burguesia, sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento, associam-se a defensores da tortura, da violência policial e afins. Aí que pensar os compromissos democráticos de nossas classes dominantes. Vamos.
Bueno, especialmente en educación física. Cuando nosotros estamos pensando en la política pública, lembra el nombre de la mesa, políticas públicas en tiempos de cambio. ¿Do que a gente está pensando específicamente con termo políticas públicas de educación física? En general, nós estamos pensando en ações que incidam do campo de educación física, seja en la salud, ou seja, la charla de Priscila en martes, ¿cierto? En la salud, depois volvemos, en la educación básica, agora com diversos exemplos, no campo do lazer, e mesmo em o campo do deporte de rendimento, é uma política pública, se for uma ação governamental. Vamos. Claro que as políticas públicas não são compreensíveis, entendíveis em si. Ou seja, as ações estatais em qualquer área, na educação, na saúde, em deporte, em qualquer nível governamental, seja no governo federal ou municipal, são motivadas, são expressões de interesses concretos e efetivos. Não só um debate técnico, há uma maneira correta ou incorreta de ser. Mas essa maneira técnica tem um projeto político, um projeto de sociedade a ser construído ou combatido, em alguns casos. Pode passar. Ou seja, não há política pública sem projeto societário. Estando ou não nítido, tenendo ou não uma clareza. E muitas vezes os projetos burgueses não são errados. Eles são realização de interesses burgueses. Então, os projetos de governo conservador atendem a interesses concretos. Claro que são diferentes de qualquer projeto progressista. Ou seja, não há uma neutralidade técnica na ação estatal. Não pode haver. Bueno, então, quando pensamos que as políticas de educação física são parte das políticas sociais, estamos pensando ações estatais no sentido de viabilizar esse direito por meio de políticas em los campos do deporte, seja a iniciação desportiva e acho que foi martes pensamos não mais temprano trabalho na Nemesia como um câmbio de los clubes sociais como sítios de início de relação com o deporte para os programas estatais. Pelo menos em Brasil, é uma tendência a pouca presença de los clubes como primeiro espaço. Os clubes viraram clubes eminentemente privados para seus sócios que pagam para ingressar nos clubes. Política de arte, ordenamento urbano, meio ambiente, saúde, habitação, transporte. Habitação seria de vivendas. Ou seja, as políticas de educação física têm interfaces necessariamente são intersetoriais. Não há como pensar uma política de educação física que não tenha essas interfaces. Em o campo, campo de deporte e práticas corporais, e aí estou usando os dois términos para pensar outras formas de práticas corporais que não deporte. Outras, eu estou marcando ali para não botar tudo, tudo como deporte. Temos as ações barriais, seja de prefeituras ou intendência, ou outras instâncias governamentais. Naturaliza a programas governamentais de universalização de vivendas, o movimento Sem Casa de Brasil, ou Sem Teto, como chamamos lá, falamos, há mais casa sem renta do que renta sem casa em Brasil. Quando caminhando pela Avenida 18 de Julho, alquila, 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 se vende, alquila, alquila. Então, isso não é diferente de outras capitais de nosso continente, especialmente Rio, São Paulo, ou seja, mais rentes, e sem contar milhares e milhares de casas com luz, sem luz. Então, ou seja, não há ninguém ali. Não há nada em cada casa daquela. Passa. Pode passar, por favor. Por que temos que pagar um serviço privado para acessar ao deporte, dança, yoga, ginásio, pilates, treinamento funcional? E na educação física, há uma não problematização, pelo menos em Brasil, da privatização. Eu quero começar classes de tênis. O que vou fazer? Vou procurar serviço privado, tenho que pagar. Na noção de direito, não é desafio. Ninguém fala assim, bom,
quero tomar uma vacina de Covid. Bom, vou procurar um laboratório privado. Não, você vai reivindicar o direito estatal, porque nós outros contribuímos com o fundo público para isso. Então, essa naturalização de que o serviço de educação física tem que ser um serviço privado a priori. E aí, mesmo no caso de iniciação desportiva ou de outras práticas corporais. E aí, que horas tem? Tá, então estamos encerrando, cerca de encerrar, né? Tá. Bom, bueno, caminhando para o fim. Quando pensamos a razão e o campo da educação física como instância de luta por direitos sociais, porque estamos tratando de la apropriação de la riqueza coletiva de la humanidade. Assim como o direito a apropriar-se da riqueza cultural, também ela de riqueza esportiva da humanidade. São bens imateriais. A quem pertence o aire? A quem é o dueno da capacidade, seja de bailar, de ter classes de yoga? E muitas vezes é proibido sequer conhecer. Ou seja, não, vamos para o final que não vai dar. Pode passar, vai. Volta. Agora. É claro, quando fazemos essas críticas à atuação do Estado na atual fase da sociedade capitalista, quando não estamos pensando em uma sociedade sem Estado. Muito pelo contrário. E sim, reconhecendo o seu papel como garantidor, como possibilidade garantidora desses direitos sociais. Pode vir. Ou seja, a crítica ao Estado capitalista não é, em hipótese alguma, de uma situação de pensar uma vida pré ou não estatal. Isso, a metáfora de Marx, do fim do Estado, ou de Gramsci, da sociedade regulada, não é a mesma coisa que uma sociedade sem Estado. E sim, pensar no intercâmbio entre produtores livremente associados ao término de Marx, não é a mesma coisa que pensar o paraíso na Terra. Pode ir. Como lembra István Mészáros, um autor húngaro falecido em 2018, apenas os apologistas interesseiros do sistema do capital podem acusar o defensor da alternativa socialista de pedirem uma anarquia utópica sem lei. Por exemplo, agora, pronto, a gente de Bolsonaro quedaria-se em desespero de saber que há banhos coletivos, banhos unissex em faculdade de economia. Então, é um tema da campanha. Se Lula ganhar, vai ter banhos coletivos nas escolas. Dá até vergonha de falar. Ou seja, pode passar para terminarmos? Mais. A última. Vamos. Bom, volta. Bom, quando nós outros temos que pensar qual câmbios que marcam nosso tempo e como isso interessa a educação física, é pensar a luta pelo direito à educação física dentro da saúde, da educação, do sistema de acesso ao deporte, porque são tempos de luta e que há um avanço do pensamento conservador, com consequências terríveis para todos nós. Graças por la invitación, muchas gracias, sempre.